Una persona ha fallecido en las últimas horas en Aragón por coronavirus. Con ella son 736 las víctimas mortales de esta enfermedad en la comunidad. El número de nuevos contagios es de 95 casos y el total desde el comienzo de la pandemia es de 5.652. Se han concedido más de 100 altas de ayer a hoy y así son 2.189 los pacientes que han superado el coronavirus en los centros sanitarios aragoneses. Se estabiliza, por tanto, la pandemia en Aragón, aunque aumenta el número de nuevos contagios. Se reducen los ingresos en las UCIs. Rebeca Vidal. Relativo optimismo por ese número de ingresos. Hoy han sido 29 y también por el número de fallecidos, que hoy tan solo se ha contabilizado una persona. Desde el pasado 4 de marzo, cuando se registró el primer contagio aquí en la comunidad, ha habido un día especialmente complicado. Fue el 18 de abril con 39 personas fallecidas. Durante todo este tiempo, más de 5.600 han sido contagiadas por COVID-19. La mitad de ellas han requerido de ingreso hospitalario y un 5% de ingreso en UCI. Actualmente hay 529 camas ocupadas y esa cifra rozaba las 800 hace tan solo 15 días. Aragón solo registra un único fallecido en las últimas horas. Es la cifra más baja desde que se inició la pandemia. Se elevan, por lo tanto, a 736 los decesos por el virus. Se han diagnosticado 5.652 casos, 95 nuevos. El incremento en la curva de contagios es del 1,7% respecto del día anterior. De los positivos, 5.042 se han detectado por PCR y 616 por test rápidos. El Departamento de Sanidad ha empezado a citar pacientes con síntomas leves en 5 centros de salud de Zaragoza y uno de Teruel. Será el personal del 061 el que se traslade y tome ahí las muestras necesarias. Desde el Salud se explica que se pretende agilizar todo el proceso de diagnóstico. Podrá extenderse a más consultorios en la medida en que los sanitarios aumenten su petición de estas pruebas PCR y se puedan agrupar las citaciones a los pacientes, explican. En las últimas 24 horas, 29 pacientes COVID han tenido que ser ingresados, ninguno en una UCI. En total, 2.454 personas han sido hospitalizadas desde que se declaró esta epidemia. Se han contagiado 798 sanitarios, 2 más que ayer, y se han dado 108 altas. Ya son casi 2.200 los curados. Y si de algo están pendientes todos los estudiantes es de cómo va a ser ese final de curso. Conseguirán el certificado de educación secundaria si no han suspendido más de 3 asignaturas y el de segundo de bachillerato como máximo con 2 suspensos, siempre y cuando uno de ellas, de esas materias, no sea troncal. Esta tercera evaluación en la que nos encontramos únicamente va a servir como refuerzo y solo se avanzará materia en situaciones excepcionales. Y es hora que el próximo curso escolar, el 2020-2021, venga marcado por esa continuidad. Y otro tema del que están muy pendientes los padres es el proceso de escolarización. Pues bien, ya hay fecha, será el 11 de mayo y durará toda la semana. Ya es oficial. El próximo curso académico será una continuidad de este 2019-2020. La promoción es la norma general y los suspensos se superarán con planes de refuerzo. Para facilitarlo, primero de la ESO se organizará por ámbitos de conocimiento y no por asignaturas. Y primaria se llevará a cabo por ciclos. Solo se repetirá si es favorable para el alumno. Creo que realmente que la actividad que se desarrolla en este trimestre pues es una actividad que será evaluada en función de los aprendizajes de los alumnos, pero también con un plan de refuerzo para continuar. La acción suaviza la obtención de los títulos. Se podrá superar la ESO con 3 asignaturas suspendidas y bachillerato con 2, siempre y cuando una no sea troncal. En formación profesional, de manera excepcional, se podrá matricular en una asignatura que sea de continuidad, aunque no se haya superado. Las pruebas extraordinarias de educación secundaria y primero de bachillerato serán este junio y no en septiembre y podrán basarse en proyectos y trabajos. Los estudiantes de idiomas en cursos de certificación se examinarán en septiembre si las condiciones lo permiten. Además, el próximo 11 de mayo comenzará el proceso de escolarización. Ya se conocen los resultados de los test realizados ayer en el matadero de Fribín en Binéfar, Huesca. Un 30% de las 657 pruebas han dado positivos. Son 6 puntos más que los del matadero de Literamid de la localidad, donde se registró el sábado un 24% de positivos entre los analizados. Desde la empresa afirman que la mayoría son casos asintomáticos o de incidencia leve. El ayuntamiento de Binéfar, en un comunicado, urge a las autoridades a adoptar las medidas para preservar la salud de los ciudadanos de esta localidad.